Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y esta vez con la última actualización se vinieron nuevas filtraciones. Y bueno, primero tenía que darle gracias a mis filtradores por poner toda la información al día. Gracias a Gian y a El Hormigón por ponerlas todas. Pero bueno, empecemos. Primero tenemos las ofertas comunes y corrientes de la nueva caja. Ya saben que va a salir la nueva caja. Si aún no han visto mis opiniones acerca de la caja, estará apareciendo ahorita en la parte derecha sobre la pantalla o en la descripción de este video. Luego también tenemos el evento de Lumis y Umbra. Aquí El Hormigón puso que era para el día 20, pero según mis noticias creo que es para el día 19. Entonces supongo que es para el día 19 en la noche. Para casi todo el resto del mundo es el día 20. Y bueno, no sé si la oferta de Reopen es para ahorita o ya es una imagen antigua, porque es la misma imagen que hace tiempo. Pero bueno, igual lo de los tickets URs y SRs son cartas muy viejas, así que pues tampoco lo vamos a tocar. Luego tenemos descripción de el evento de Lumis y Umbra. Y luego, ahora sí, tenemos las cartas y la animación de la bestia enmascarada de Asgardius. Vamos a ponerla de una buena vez. Y bueno, ahora sí, vámonos a lo que son las recompensas que van a traer Lumis y Umbra. Algunas de esas recompensas están mal, pero ahorita las vamos a corregir, no se preocupen. Muy probablemente esto es porque la persona que hizo el Datamine se confundió con las cartas que también iba a traer Lumis y Umbra, o sea que van a usar Lumis y Umbra, o algunos otros textos que vienen por ahí. La razón por la que puso exactamente una UR, 4 SRs, 4 Rs es porque él sabía cuántas recompensas iban a dar, pero no sabía cuáles eran esas recompensas. Pero bueno, aquí ya sabemos cuáles sí son, cuáles no son. Ahorita vamos a verlas todas, de todas maneras. Primero es la UR, Illusory Snatcher. Monstruo de 7 estrellas, 2400. La verdad es que no es la gran cosa. Pero bueno, su efecto es: cuando un monstruo es convocado por sacrificio, puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano. Y si lo haces, el tipo, atributo y nivel de esta carta se convierten en el mismo que el monstruo boca arriba que convocaste por sacrificio. Ok, si se fijan en la imagen, es básicamente el monarca de oscuridad, Caius creo que se llamaba. Los cuales los monarcas casi siempre son de un solo sacrificio, 2000 de ataque. Entonces, básicamente, si convocas a un monarca o algo sencillo de convocar, puedes convocar de modo especial esta carta, entonces ya tendrías dos monstruos en el campo. No hay mucha razón por la cual tener esa cosa, pero bueno, ahí está. Luego, la siguiente carta, Evil Sworn Oblivisp. No sé si lo dije bien, pero bueno. Monstruo de 2050 de defensa. No sé por qué tienen estos mitades de defensas, pero bueno. 2050 de defensa, 4 estrellas. Es un monstruo Pyro. Dice, después del cálculo de daños, si esta carta batalla con un monstruo, niega los efectos de ese monstruo, incluyendo si está en el cementerio. Ok, ok, la veo decente. Especialmente porque tiene 2050 de defensa, entonces casi siempre va a sobrevivir. Así que está decente, está decente. Luego tenemos a Chaos Betrayer. Esta es una de las cartas que está mal. No va a venir esta carta, sino va a venir otra. Ahorita vamos a ver cuál es la otra que sí va a venir. Pero bueno, por si las dudas, también voy a mencionar esta otra carta. Monstruo de 6 estrellas, 2000 de ataque, 2000 de defensa. Dice, cuando esta carta está en cementerio, puedes desterrar un monstruo de luz y uno de oscuridad desde tu cementerio, excepto este mismo monstruo. Convoca de modo especial esta carta en posición de defensa, pero es desterrado cuando deja el campo. Si esta carta es invocada por medio especial, puedes seleccionar una carta en el cementerio de tu oponente, destiérralo. Solamente puedes usar cada efecto de Chaos Betrayer una vez por turno. Está un poco difícil de hacer ya que tienes que tener esta carta en el cementerio y aparte otro monstruo de luz y otro de oscuridad. Y pues te regresa y lo único que hace es retirar otro monstruo. Pero bueno, el hecho de que se convoque especialmente se puede usar para sincronías y bueno, otras cosas. Pero como dije, esta muy probablemente no venga, sino la que venga sea Obsidian Dragon, y perdón por la calidad, así es la única forma que lo encontré. Tiene 2100 de defensa, 4 estrellas, otro monstruo con defensa grande.
Dice, niega los efectos de cartas de magia y trampa que seleccionen solamente un monstruo boca arriba de oscuridad que controles y destrúyelo. La verdad es que está decente el efecto, puede negar cualquier cosa, pero el problema es que tiene que la carta seleccionar nada más a un solo monstruo. Pero bueno. Luego tenemos Missing Force, 4 estrellas, 1000 de ataque, 1000 de defensa. Si no controlas monstruos, puedes sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo que controle tu oponente. Toma el control de ese objetivo hasta el final de la end phase. No puedes convocar de modo especial o conducir tu fase de batalla durante el turno en que activaste este efecto. La verdad es que no sé para qué se puede usar esto, pero bueno, supongo que alguien de ustedes va a tener alguna idea de, sí lo puedo usar para esto. Se me ocurre altar para tributos. Puedes sacrificar uno de tus monstruos y te aumentas puntos de vida, pero Luego la última SR, esta la encontré en español. Dice, selecciona un monstruo de nivel 3 boca arriba que controles. Invoca de modo especial desde tu mano o cementerio un monstruo con el mismo nombre que ese monstruo. Sus efectos son negados. Durante la end phase de ese turno destruye al monstruo boca arriba que fue seleccionado por esta carta. Sinceramente es para convocar algo de modo especial. Esta carta viene muy bien para cartas que pueden cambiar su nombre. Como por ejemplo las Amazonas. La princesa Amazona cambia su nombre a Reina Amazona. Entonces puedes usar esta carta y convocar de modo especial a la Reina Amazonas. Lo mejor de todo es que la princesa es de nivel 3, así que sí cumple con las condiciones. No me acuerdo si los Proto Ciberdragones también eran de nivel 3. Si lo son, entonces la habilidad de Zane podría ser muy útil con esta carta. Que tienen los Proto Ciberdragones, que se cambian su nombre a Ciberdragón. Y bueno, ya puedes usar esta carta y convocar a tus... espera, no tenemos Ciberdragones. ¡Konami! Pero bueno, vamos a ver si Ciberdragones podría ser usada. Luego vamos a las cartas R's. Shining Abyss. Puse la carta del anime porque es una carta vanilla, no tiene ningún efecto. Entonces nada más vemos sus estrellas, que son 4 estrellas. 1100 de ataque, 1800 de defensa. Pues nada, no hay mucho que ver. Luego la siguiente carta, Melkit, la bestia de 4 caras. Esa ya estaba en el juego. De hecho, vamos a ponerla de una vez. Aquí la tenemos. Melkit, la bestia de las 4 caras. Esta carta la da Yamimarik. Ya está dentro del juego. Y no nada más eso, sino que es una carta N. Así que por lo tanto, ya con esto ya sabemos que realmente está mal la lista. Y bueno, ahora sí, preguntarán entonces, ¿cuál es la carta R que debería de estar ahí? La carta R es Nubia de Wicked. 4 estrellas, 2000 de ataque, 800 de defensa. Y su efecto es, si este monstruo es convocado en modo normal, destruye esta carta. O sea, básicamente no lo puedes convocar normal. Esto es porque esta fue una de los primeros monstruos que salió de 2000 de ataque. 4 estrellas. Obviamente tienen que poner un efecto negativo. Y bueno, luego dice, si tu oponente controla cualquier número de monstruos, disminuye el ataque de esta carta en 200 por cada uno de esos monstruos que estén en el lado del campo del oponente. Digo, segundo efecto negativo, la verdad es que es muy mala. Como dije, fue de las primeras cartas de 2000 de ataque que salió, 4 estrellas. Por eso es que tenía efectos muy, muy negativos. Y bueno, por último de las cartas R's tenemos Dark Fall. Dice, cuando tu oponente invoca de modo especial 2 o más monstruos boca arriba al mismo tiempo, envía esos monstruos al cementerio. Luego, envía todos los monstruos de la mano de tu oponente y deck al cementerio que tengan el mismo nombre que los monstruos enviados por este efecto. La verdad es que ahorita no se me ocurre ninguna carta que pueda convocar varios monstruos de diferentes nombres. Pero supongo que esto ya es para el futuro, ya que en el futuro pues íbamos a tener un montón de cartas de que, si me destruyes, convoco a 2 de mi arquetipo. ¡Pum, pum! ¿Saben qué? La carta mágica Lazos de Hermanos sí o sí tienes que convocar a 2 monstruos de diferentes nombres. Entonces, ahí ya con eso, estás convocando a 2 monstruos, puedes activarle esta cosa a tu oponente y ¡boom! Le destruyes a esos 2 monstruos y aparte, bueno, no se los destruyes, se los envías al cementerio nada más. Y aparte le quitas todas las copias de esos monstruos al cementerio. Entonces, nada más para eso estaría bien. Supongo que luego van a haber más cartas que hagan eso, pero bueno, es una carta muy situacional. Y bueno, las últimas 2 cartas, las cartas N's, obviamente no las voy a poner porque son cartas vanilas. La verdad es que no sirven de nada, simplemente están de relleno.
Pero bueno, aparte de todas estas recompensas, hay cartas que no sabemos dónde van a venir. En mi opinión, creo que va a ser para un pick-a-gift o un voltear de cartas o alguna de esas campañas. ¿Por qué? Porque ya antes había salido una carta de ese mismo arquetipo en otra de esas campañas. Y bueno, yo una vez la muestro. Dracunidark Dark Spear. Como dije, ya había salido una carta R antes de los Dracunidad en uno de los eventos, entonces es posible que esta carta sí salga dentro de algún otro evento parecido. Y lo digo porque también estaba en la lista de cartas nuevas. Así que vamos a leer su efecto. Es un monstruo de 3 estrellas, mil ataque, mil defensa, es un cantante. Dice, una vez por turno puedes sacrificar un monstruo de tipo dragón, que sea Dracunidad, para seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor que sea tipo bestia alada en tu cementerio. Convócalo de modo especial. Esta carta hace muy buena sinergia con el Aklis, el dragón rojo de los Dracunidad, porque puedes convocar a Aklis, el efecto de Aklis, invocas a un monstruo de Dracunidad de tu mano y se equipa Aklis a él. Entonces convocas a este, Aklis se equipa a este, luego puedes destruir al mismo Aklis que está equipado, ¡pum! Convocas de modo especial a uno de tus monstruos bestia alada y aparte Aklis activa su efecto de cuando es removido del campo siendo una carta de equipo, puedes destruir cualquier carta en el campo, entonces puedes destruir cualquier carta a tu oponente y luego, ahora sí, puedes ya sea atacar con ambos monstruos, con este y el monstruo que reviviste o hacer la sincronía. Lo único malo es que este güey es de nivel 3, entonces no vas a poder hacer las sincronías normales que hacemos de nivel 6, sino que vas a tener que hacer una sincronía de nivel 7, al menos que tengamos una Dracunidad que sea de nivel 3 para poder hacer también de nivel 6, pero... Y bueno, desgraciadamente sí hay un monstruo de Dracunidad de nivel 7 de sincronía, pero no tiene el gran efecto, simplemente es quitarle cartas del extra deck a tu oponente. Entonces no será muy útil, yo creo que se pondría más bien un sincro genérico de nivel 7 y listo. Y bueno, como va a ser de una campaña, seguramente nada más nos van a dar una copia de estas y esta es una carta SR. Y bueno, supuestamente esta carta tiene que salir después del evento de Lumisiumbra. O sea, una vez que haya empezado el evento de Lumisiumbra, en cualquier momento podría salir esta cosa. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos hasta el momento. Muchas gracias por ver este video, recuerden darle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal, así como compartir este video porque si a ustedes les gustó, puede que a algunos amigos también les sirva. Nos vemos en la próxima. Bye bye.